Aquí realmente el monopolio de la violencia, quien lo ejerce, el grupo delincuencial, siempre lo digo, más importante que hay en Cuba, es la familia Castro, es el propio Estado cubano que monopoliza la violencia, como en todo Estado totalitario. Desde La Habana, Cuba, el periodista independiente Joe Suárez participó como representante cubano en el primer Festival de Periodismo del Caribe, celebrado en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que dedicó la jornada a analizar la violencia en la región. Tú estás en La Habana, estás en Cuba, también tú escribiste sobre el pandillerismo en este libro, El soplo del demonio. ¿Nos puedes platicar sobre este proyecto? El libro trata sobre un tema que se ha abordado muy poco en la prensa cubana, o se ha abordado más bien desde el tema de la opinión, o sea, desde el espectro de la opinión, no tanto desde la investigación periodística. Y el libro reúne tres historias de jóvenes que estuvieron vinculados a grupos o bien pandilleriles o a una vida delincuencial durante tres décadas distintas del siglo pasado y de inicios de este, el siglo XXI, acá en La Habana específicamente. También cuenta con documentos que, gracias a una amiga, pues llegaron a mí. Es básicamente una filtración, son documentos que permanecían más o menos en secreto o en círculos muy cercanos al Estado cubano, al régimen cubano. Y se trata de estudios del Centro de Investigaciones Psicosociales de La Habana. Y estos estudios pues, permitieron que el libro no solo se quedara en el testimonio, en lo epidérmico, por llamarlo así, sino que tuviera algún dato duro, cosa que es muy difícil acá en Cuba, el acceso a información que esté en manos del Estado. Joe recordó la falta de transparencia, así como la manipulación y la censura por parte de la dictadura cubana, que desde que llegó al poder en 1959 ha mantenido un monopolio de la información y reprimido a la prensa independiente. No hay ley de transparencia, no hay ley de acceso a la información, o no sé, sé que en algunos países como en Colombia, en España, este tipo de, en México, este tipo de leyes existen o sus equivalentes y los periodistas tienen alguna manera de acceder a datos estadísticos, pero acá en Cuba es muy difícil. La violencia en Cuba es un tema que el régimen en el poder ha pretendido ocultar. Efectivamente no se ve la existencia de estos grupos, de hecho el Estado las niega. El libro comienza con un exergo, es de un informe del año 2000 que presentó Cuba ante mecanismos internacionales de derechos humanos y de cooperación, donde dice en Cuba no existen pandillas, y con ese exergo comienza el libro precisamente, y la idea es desmontar este mito, ¿verdad?, el paraíso socialista, donde no existe la violencia. Y bueno, la idea del libro era en parte desmontar ese mito. Asimismo, el joven periodista independiente abordó el tema de las armas de fuego en Cuba bajo el castrismo. A medida que pasaron los años 60, las armas fueron recogidas por el régimen. También como una manera de privar a los ciudadanos de luchar por sus derechos por la vía armada. Además de Joe Suárez, participaron en la conferencia virtual la periodista Diana López Zuleta de Colombia y sus colegas Jacobo García de España y el comunicador mexicano y moderador del conversatorio Paul Antoine Matos. También el tema de que esto no solo es para quienes cubren violencia, sino para quienes cubren cualquier otro tipo de esfera de la sociedad en Cuba. Es el tema del no reconocimiento por parte del Estado de la prensa fuera de su égida. Es decir, los periodistas que no están nucleados en televisoras, en radioemisoras, o periódicos, o revistas digitales en manos del Estado, son para el Estado mercenarios, gusanos, son personas que son traidores a la patria. Y esto, por supuesto, coarta el ejercicio de la libertad de expresión, no solo porque siempre lo vemos desde el lado de los periodistas, pero también de quien puede, de la fuente que puede denunciar a través de la prensa independiente alguna arbitrariedad del Estado, alguna situación de violencia en su contra. En Cuba la principal violencia que se ejerce es de tipo política. Eso quiero dejarlo claro. El signo político es lo que marca la violencia en contra de los ciudadanos. Hay arrestos constantemente, tú estás informado, o sea, comentaba sobre eso antes de, o sea, en algún momento de mi intervención, hay 140 personas que están presos, que son presos políticos. Se tortura también
de manera psicológica, o sea, en el ámbito psicológico y también el físico, a aquellos que estamos en contra del régimen. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.